cómo hacer un doblez de gancho de pastores. Míralo aquí. Bien, bien fácil. Esto es únicamente un 90. Este 90 va a depender. Puede ser un 90 que es corto, o puede ser un 90 que sea de un pie, dos pies. Todo va a depender. Es 90 y bayoneta. Eso es todo, ¿ok? Hoy les quiero hablar de cómo hacerlo y de cómo evitarlo. Yo soy persona que trato de evitar esto. Sinceramente, yo trato de evitar estos ganchos porque creo que, primero que nada, se ven feos. Segundo, pues tiene un 90 y tiene una bayoneta. Así que, a mí, yo trato siempre de hacerle la bayoneta lo más atrás posible para que no se encuentre con el 90 y sea un poquito difícil para alar, ¿ok? Así que, vuelvo y digo, 90 y una bayoneta. Estas son cosas que usted tiene que figurar la distancia del tubo o la caja para luego pues hacer también la bayoneta. Esto es algo que posiblemente lo puedes hacer sin medida, ¿ok? Si quedó muy largo, pues lo cortas, ¿ok? Lo vas cortando, pero no vayas muy atrás, ¿ok? Si vas muy atrás, cuando vayas a poner el conector, no va a caer. Así que ese es uno de los problemas, o eso es una cosa que tiene que estar pendiente, ¿ok? Ahora les quiero hablar de cómo evitarlo, ¿ok? Cómo evitar los ganchos de pastores, ¿ok? Aquí yo tengo una caja. Esto es una pared de bloque, ¿ok? Y como la caja queda bastante acá, cuando usted vaya a hacer el 90 posiblemente va a chocar con el concreto aquí. Y ahí es cuando usted tiene que hacerle el gancho de pastores, o el gancho de pastor, como usted quiera llamarlo. Y aquí tengo dos opciones. Posiblemente usted, hay más opciones. Aquí es, lo que puedes hacer es que de esta caja a esta caja pones un pedacito de tubería y pones otra caja y bajas derecho y por ahí pues sigues para donde tengas que ir, sea para un panel, sea para otra caja, ¿ok? Eso es un back to back, ¿ok? Eso es para evitar. La otra, vamos a suponer, pues es lo mismo, pero aquí, por aquí le vas a poner un LV, ¿ok? Aquí le pones un LV. Le hace posiblemente una pequeña bayoneta y te pegas a la pared, ¿ok? Aquí está lo que a mí sinceramente no me gusta. Esta vuelta así. Sinceramente, cuando yo veo esto así afuera en un edificio, sinceramente me... No sé en qué estaba pensando esa persona. A mí posiblemente pues no tuvo otra opción pues que hacerlo. Pero yo creo que hay opciones. Igual video, aquí están las opciones. Puedes poner una caja, un back to back. Puedes poner un LV. Y ahí posiblemente puedes evitar tener que hacer uno de estos. Sinceramente yo no soy un experto haciéndolo porque sinceramente no los utilizo mucho. Yo siempre trato de romper aquí. Si el concreto, si es de concreto, bueno, lo que sea. Bueno, si es concreto o bloque, pues trato de romper aquí, en esta área aquí. Y trato de hacer un 90, ¿ok? También no tengo que hacer el hook, ¿ok? Si es posible, posiblemente, pues, hey, esto es un pedazo de metal o una viga y no puedes hacer nada, pues ya, pues, hey, lo hace. Esto es algo, si lo vas a hacer en un techo que está cerrado, pues perfecto, nadie lo va a ver, pero expuesto afuera, yo soy persona que no, yo no lo haría. Yo no haría esto expuesto. Sinceramente, si es para un techo donde quede escondido, yo lo hago, ¿ok? ¿Qué otra cosa le tengo que decir sobre los ganchos de pastores? Que si los puede evitar, evítelo. Sinceramente, tener 90, tener una bayoneta aquí,
yo creo que a veces se hace un poquito difícil para uno, para no, bueno, no solamente para mí, posiblemente el que venga, para el que viene atrás, posiblemente hablando alambre, perdón, hablando alambre, se le hace un poquito difícil hablar y sinceramente no se ve muy bien. Como dije, esto es un 90 y bayoneta, no es nada difícil. Todo va a depender, como dije, esto va a depender, puede ser un poco más largo, más corto, la bayoneta igualmente. Cuando usted salga de la caja, pues esto tiene que pegar a la pared, ¿ok? Así que yo creo que eso es todo, you know. La razón de este video es porque, primero que nada, para enseñarle, para decirle cómo hacerlo, y segundo, para que si puede evitarlo, los evite. No hay nada malo con hacerlo, ¿ok? Hey, si no hay otra opción, usted lo hace. Si es un techo donde está cerrado, no hay opción, no se puede poner una caja porque es un techo duro, perfecto. Pero expuesto a una pared donde usted tiene estas opciones, hágalo. Alright. Si le gustó el video y entendió lo que dije, lo vio que fue buena información, pues le puedes dar like, puedes comentar y me puede decir qué opciones usted tiene o qué hace cuando le toca hacer los hooks, ¿ok? Así que nada, peace, te cuida, no olvides suscribirte, compartir el video, si yo posiblemente tu moro, así yo, peace.